Bueno, arratsaldeon guztioi, etortzeko Mondragon izenean, eskerrik asko. Mondragon hasi ginenean holako topaketol ekintza antolatzen, genekoen helburu bezala, nolabait jarri elkarrekin komunikatzen jende ezberdinak. Bai, eta han ikusten hizkuntzak zertarako balio zuten, zer da jendea zer jartzen du komunikatzeko, eta hori nolabait izalatu jendeari. Sin embargo, cuando nos tocó montar este evento, queríamos llevar, claro, muchas veces los idiomas lo utilizamos en la parte más, no sé, más lúdica, quizás la más cómoda, que es para comunicar con los amigos, para viajar, quizás para trabajar, pero hay una vez donde el idioma se va al margen. Se va al margen y el idioma es para sobrevivir. Y si no hablas en ese idioma, tienes muchas dificultades, incluso pues eso te puede llegar a costar la vida, ¿no? Hay un filósofo alemán, Theodor Adorno, este decía que después de Auschwitz era una barbarie hacer poesía. Este decía que los nazis habían logrado hacer de las personas números, nos habían convertido en números y los números no hablan, no se comunican, no sienten, no padecen, no tienen sueños y no tienen ilusiones. Claro, la idea que tú tienes que te meten en un número ya te invisibiliza, te deshumaniza. Y nosotros lo que queríamos en este momento será comunicar, hablar, hacer enhebrar lo que eran las personas que vienen de diferentes sectores, del arte, y utilizar el arte como una herramienta, como una palanca para contar cosas, ¿no? Yo creo que vamos a tener una, tanto como Aisha, como Charo, como la voz que hace Pedro en la entrevista, creo que nos va a dar nuevos enfoques, nos va a hacer conocer nuevas realidades de lo que supone ahí ser refugiado y eso cómo se vive. Sin más, lo he dicho, agradecemos el nombre de Mondragon de Asistencia, ya lo dejo con Marifran de Artium para que os dé un pequeño enfoque de lo que vamos a ver, de las horas que vamos a utilizar. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy estamos aquí en la tercera sesión de Topaketolk, que es un programa que estamos realizando, como ha dicho Joseba, Mondragon Lingua, Artium, y en esta sesión de hoy nos hemos aliado con Save the Children. Entonces es la última sesión que vamos a hacer de este programa este año. Y es una sesión muy especial, porque es una sesión solidaria. Entonces, bueno, vamos a tener aquí en el escenario, veis que hay tres butacas, va a haber tres personas, bueno, en realidad va a haber cuatro, pero otra persona va a estar un poco más a su aire, eso es. Entonces, bueno, vamos a tener a Pedro Espinosa, que va a ser el maestro de ceremonias, que va a entrevistar a la artista vitoriana y artista de la colección Artium, Charo Arrázola, y va a entrevistar también a otra artista de origen sirio que se llama Aisha Iglesias. Y entonces, a través de esta entrevista, vamos a conocer las experiencias de estas dos artistas desde diferentes puntos de vista. Vamos a poder ver obras de ambas, y vamos a poder escuchar también música. Va a ser una sesión muy, muy variada, y espero que estéis a gusto y que disfrutéis de la sesión. Y ahora voy a pasar la palabra a Azucena García de Save the Children. Muchas gracias. Por parte de Save the Children, en primer lugar queremos agradecer a Mondragon Lingua y al Museo Artium su invitación a compartir este encuentro. Para nosotras es muy importante estar en este encuentro porque nos permite estar cerca de la ciudadanía y cerca de las personas que nos apoyan en nuestra labor cada día. Pero sobre todo nos permite contar qué es lo que hacemos y nos permite contar, gracias al testimonio de Aisha Iglesias, de primera mano, cómo sufre, cómo están sufriendo millones de personas desde hace 6 años. Un conflicto que, por lo menos por ahora, no se vislumbra al final. Cuando los idiomas salvan vidas, es mucho más que el título de este encuentro.
es realmente una realidad que están viviendo millones de personas a día de hoy, porque muchas veces su vida depende de que se puedan comunicar, de que les puedan entender y que la persona que tengan enfrente tenga la empatía suficiente para saber cómo atenderles, les sepa asesorar y les sepa dar una solución. Vamos a comenzar esta sesión con un vídeo en el que se muestra el trabajo de Save the Children en el Mediterráneo, que está considerada la ruta más peligrosa. Y aunque Joseba hablaba de convertir las personas refugiadas en cifras, para Save the Children sí es importante las cifras. Son importantes porque nos ponen frente a una realidad que no podemos olvidar, que son cifras, pero son nombres y apellidos. Y más de 2.400 personas han muerto en lo que va de año en el mar Mediterráneo. Esta tarde vamos a escuchar la voz de Gary, vamos a escuchar su música. Pero desde Save the Children queremos que ahora escuchéis la voz de esas personas refugiadas, que normalmente no tenemos la oportunidad de escucharles. Les vemos en fotografías, les leemos en cifras, en las noticias, pero queremos que escuchéis su testimonio, que sepáis cómo están sufriendo y qué es lo que se siente cuando tienes que abandonar todo en tu país, tienes que huir con lo único que puedes coger en apenas unos minutos, o cuando Moaisa nos contará luego, cuando después de meses de asediarte la vivienda tienes que decidir escapar de tu país. Queremos que les escuchéis, queremos que os pongáis en su piel y os queremos agradecer que estéis aquí esta tarde, porque gracias a esa entrada, a esos 5 euros que cada persona habéis aportado, podemos seguir ayudándoles y les podemos seguir escuchando. Muchas gracias. تعليم الجامعي معيشة أحسن وأمان أحسن
Sí, pero no es que me compro las gracias, no me voy a meter de salta, si está bien. Hola, buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, la verdad es que después de ver este documento, ¿no? Se le queda un poco el cuerpo así. Hay que agradecer a Save the Children toda la labor que hace y a todas las organizaciones no gubernamentales. Y de repente a mí se me ha ocurrido que esto no lo tendrían que hacer estas organizaciones, ¿no? Lo tendrían que hacer nuestros propios gobiernos. Bueno, si ya da lugar, hablaríamos de la vergüenza que ha supuesto para la Unión Europea no haber cumplido ese compromiso de haber acogido a los refugiados que se comprometieron. Pero bueno, estamos ahora para hablar, como decían nuestros predecesores, del testimonio en primera persona por parte de Aisha Iglesia, que está aquí, que aunque nació en España, en Barcelona, vivió 20 años luego en Bilbao. 20 años después decidió trasladarse a Siria, en concreto a la ciudad de Alepo. Allí tuvo dos hijas, tenía una, desarrollaba su vida, su faceta artística, hasta que tuvo que abandonarlo todo a causa del conflicto. Y vamos a ir viendo, yo creo que podríamos poner igual la primera imagen de una de las obras de Aisha, esta que tenéis ahí. Pero antes de empezar a describirla, nos gustaría, Aisha, que nos dijeras, nos describieras un poco cómo era Alepo, esa ciudad, y sobre todo desde el punto de vista cultural y artístico, en el ambiente que tú te desenvolvías. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por venir. En Alepo se vivía una vida muy normal, tranquila. Aparte de que era un país en el que había una gran seguridad, entonces, aunque desde fuera se veía todo como muy peligroso en esa zona, era un país seguro y era un país muy culto. Lo que le interesaba, tenían un gran interés de aprender, de conocer cosas nuevas, y dentro del arte, que es lo que nos mueve hoy, estaba muy bien valorado. La palabra artista era un poco símbolo de algo honroso, y admiraban a los artistas, admiraban a todo lo relacionado con el arte, y Siria era un país muy rico artísticamente. Quizás no tanto en arte pictórico, pero sí arqueológico, y lamentablemente después de la guerra hay muchas de sus cosas, muchas de sus riquezas se han perdido y se han perdido para siempre. Es una pena porque un país que estaba floreciendo realmente, que se estaba encontrando una estabilidad y se hablaba de mejoras políticas, se fue todo al traste. Bueno, cuéntanos, tú allí podías. ¿Este cuadro lo hiciste mientras estabas allí? Este cuadro lo hice en un momento de mi vida en la que, bueno, yo vivía tranquilamente, sin imaginar ni por asomo lo que nos venía en pocos años. Lo pinté por placer, era nuestra casa, las dos niñas son mis hijas, y ya están más creciditas. Lo hice por placer. No sabía entonces que era lo único que me iba a quedar de ella. Ni siquiera tengo el cuadro, solamente tengo la imagen. En su momento era un cuadro pintado, pues, por gusto,
por un poco sellar la memoria. Y bueno, por lo menos me alegro de haberlo hecho porque me queda ese recuerdo. Tu casa es la que podemos ver ahora, ¿no? Una casa preciosa, muy bonita, si no la ponéis, por favor. Esta, ¿no? Sí. Esto que está situado cerca de la ciudad, cuéntanos. Está situado en un pueblo a las afueras de Alepo. Vivíamos a unos 20 kilómetros de la ciudad. Era un sitio pequeñito, tranquilo, no era un pueblo demasiado grande, tenía un comercio, pero era pequeño. Y nosotros estamos también lo que es a las afueras del pueblo. Bueno, pues es una casa que se levantó todo lo que tiene, los árboles, bueno, se fue todo fruto de nuestro trabajo. Durante muchos años nos dedicamos a, pues bueno, ir haciendo cosas, ir haciendo mejoras y bueno, llevamos una vida pues tranquila, feliz, entre comillas, con todas las dificultades que puede tener uno en su vida diaria, alternándolo con trabajos aparte, pero dedicándome mucho al arte, preparando exposiciones. Teníamos un taller en la planta baja y ahí, bueno, pues teníamos los artilugios propios del artista. Hasta que llegó el día en el que tuvimos que salir de allí. ¿Era previsible lo que ocurrió? ¿Teníais nociones? ¿Se intuía o fue sorpresivo totalmente? A ver, cuando empezaron las primaveras árabes sí se hablaba de lo que podía llegar a pasar, pero como todo el mundo, creo que es una especie de instinto de supervivencia, ¿no? Te niegas a creer que eso puede llegar a pasar, porque siempre pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, hasta que te pasa. Y más, quizás también porque nosotros veníamos de aquí, aunque mi padre es de origen sirio, mi madre es española, yo nací en Barcelona, me crié en Bilbao, viví muchos años aquí, un día nos fuimos allí, pero dices, bueno, naciendo en Occidente, ¿me va a tocar tener que vivir una guerra? Eso es algo que no se te pasa por la cabeza. No te lo crees. Y aunque veíamos las cosas que pasaban en otros países, creíamos que no iba a llegar allí. El primer foco fue Homs, una de las ciudades de Siria, y aún así esperábamos que no llegase a nosotros, que algo, milagro, llámelo como quiera, iba a suceder y nos iba a librar de tener que pasar eso. Se empezaban a ver las primeras muertes, llegó un momento que empezaron las explosiones, coches bomba en Alepo, y aún así esperabas que no llegase la placa final, ¿no? Hasta que un día ya, bueno, pues, ocurrió. Y además no se me olvidará en la vida. Avisaron que iba a empezar y aquella noche de verano se empezaron a oír los primeros disparos, los primeros bombazos en la ciudad. Los aviones surcaban el aire, era parecido a una película. Las ráfagas rojas se veían sobrevolar el cielo y los aviones empezaron a sobrevolar también la zona donde vivíamos y a disparar. Creo que fue el único momento en el que nos permitimos tener miedo. Aquello nos asustó porque se venía encima. Fue el único día que nos permitimos tener miedo. Realmente después se tuvo que sacar coraje y aunque parezca imposible, durante el resto de la guerra, hasta que salimos de allí, no lloramos.
no hubo un solo día en el que derramásemos una lágrima. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero es así. Es tanta la energía que tienes que dedicar a mantenerte estable, porque nosotros encima tuvimos que vivir durante meses encerrados en este pueblo, hasta quedarnos solos. Es un poco difícil de hacerse a la idea, pero si lo intentan, quizás puedan ver más o menos lo que es quedarte, por ejemplo, en un pueblo, y si alguien ha vivido en un pueblo puede imaginar, en el que no hay nadie, absolutamente nadie, donde no había luces, electricidad no teníamos, gente ya no había, había alguna, solo estaba un familiar más nuestro y nosotros. Si se sentía un sonido al otro lado de la montaña, ya tal el silencio que teníamos, que lo escuchábamos. Lo único que los ataques, los bombardeos, nos disparaban con tanques desde pueblos vecinos, no nos dejaban vivir en paz, ni siquiera en ese encierro. Nos llegaban, un día en concreto, nos llegaron a disparar durante 12 horas seguidas. Era un misil detrás de otro, era un disparo detrás de otro, uno detrás de otro. Y durante todo ese tiempo teníamos que mantenernos serenos para no perder el control y para sobrevivir, porque aunque no sabíamos nunca si el final llegaría, esperábamos a que ese final llegase. Y yo tenía dos niñas pequeñas que no sabía si iban a salir con vida de allí. De hecho, nos bombardearon 3 veces la casa antes de salir. ¿Cómo, Aisha? ¿Las niñas cómo llevaban esto? ¿Cómo hacíais para intentar alejarlas de su horror? Pues lo que intentábamos era mantener una rutina dentro de la normal vida que teníamos que llevar. Colegio llevaban un año sin ir, lógicamente, entonces pues las daba clases de árabe y de castellano para que no perdiesen, por lo menos lo que habían aprendido hasta entonces. Habíamos hecho acopio de alimentos antes de la guerra, antes de que estallase, y fuimos guardando cosas. Sabía que algún día llegaría el día de sus cumpleaños, o por lo menos lo esperaba. Y guardé esas cositas para poder hacerles algo, un dulce, ese día, para mantenerles la ilusión. Con el cumpleaños de la segunda ya se acabó todo. Pero era un modo de darles una alegría dentro de lo que les tocaba vivir, porque su única pregunta cuando sucedía algo, cuando les decíamos que teníamos que bajar corriendo al piso de abajo, no porque realmente nos fuese a salvar la vida, sino porque era el propio instinto el que te hacía sobre protegerte. Entonces ellas preguntaban si se iba a acabar pronto, si iba a pasar, qué iba a pasar, si no iba a pasar nada, y siempre intentando dar la seguridad. Eso se hacía evitando que se nos viese con miedo a nosotros. Entonces había que mantener una especie de fachada de tranquilidad y de entereza para poderles dar fuerza a ellas también, y sobre todo porque era un poco una ilusión, ¿no?, el que eso acabase y no y sobreviviésemos. Pero pues se les decía que eso acabaría pronto y había que evitar que saliesen traumatizadas de ello. Luego también por las noches él les contaba relatos, a veces eran cuentos clásicos que hacía retoques en ellos, o cuentos que inventaba yo misma para darles un poquito de ilusión, porque no teníamos televisión, no teníamos un
ya no tenían, al principio de la guerra todavía había alguien alrededor nuestro, pero después desapareció todo el mundo y estaban solas, no jugaban con niños, no podían ver la tele, no podían salir a la calle porque nosotros teníamos que vivir, siempre estábamos en el mismo sitio dentro de la casa, no podíamos utilizar electricidad. Por la noche teníamos un puntero y para ir al baño teníamos que ir con él porque no podíamos encender las luces, ya que nos disparaban si veían algo de vida. Nuestra vida era un encierro total, entonces era la única manera de darles un poquito de alegría. Hasta que pasó ya lo inevitable, que es, aquí lo vemos, ya no tuvisteis más remedio que salir, como fue ese momento, y bueno, relativamente fuisteis afortunados en el sentido de que teniendo un pasaporte español, por lo tanto, la Unión Europea, fue relativamente más fácil en relación con muchísima otra gente que no tuvo la suerte. Bueno, el último día que estuvimos allí, habían disparado contra ese familiar que vivía con nosotros y le habían matado. Le mataron a él y vieron a su hijo. Entonces, mi padre intentó salvarle. A él él había muerto, pero el niño había que salvarle. Entonces cogió su coche y lo llevó a un lugar cercano a ver si podían salvarle la vida. Desde que salió con el niño, le dispararon durante todo el camino. No le dieron, pero sabíamos que iban a ir a por nosotros después de aquello. Entonces, después de que volvió, le retuvieron también los rebeldes, porque nosotros estábamos, el problema que hubo desde el principio es que nosotros estábamos entre dos fuegos. Por un lado estaba el ejército nacional, por el otro lado estaban los rebeldes. Nos mantuvimos siempre sin actuar, sin favorecer a uno ni a otro, pero claro, aquel día no podía uno quedarse quieto y entonces bueno, sabíamos que iban a ir a por nosotros y cuando mi padre regresó a casa nos lanzaron la última de las bombas que habían lanzado contra nosotros. Milagrosamente no nos pasó nada, pero las niñas estaban dentro de casa, mi padre estaba justo al lado de donde cayó la bomba, mi madre abajo también, yo arriba, encima de él, justo debajo, encima de donde había caído. No sabemos cómo salimos con vida, porque en aquel momento todo se llenó de cemento y todo empezó a saltar. Horas más tarde, poquito, un par de horas como mucho, vinieron unos rebeldes y nos dijeron que teníamos que salir de allí. Nos dieron 10 minutos. Fue el tiempo que tuvimos para guardar nuestras cosas, las cosas que podíamos guardar en una maleta, toda una vida, y salir corriendo de allí. Nos ayudaron a salir de la casa como pudimos, porque estaba todo destrozado, y nos llevaron a un edificio a medio construir y allí pasamos la noche. Al día siguiente nos llevaron a una zona un poco más segura y allí tuvimos que esperar un mes para intentar contactar con alguien de aquí que hablase con la embajada y a su vez nos preparase los papeles, porque mis hijas y yo teníamos los pasaportes caducados y debido a la guerra no habíamos podido renovarlos. Entonces, y encima el Estado cortaba las llamadas, entonces sería imposible llamar a nadie. Tardamos un mes en poder realizarlo hasta que ese día fuimos hasta la frontera turca y allí esperamos a que llegase los salvoconductos y salir de ese sitio. Gracias, Aisha. Si os parece, vamos a continuar con Charo Arrázola, muchos la conoceréis, artista y disciplina.
Pinar, de aquí de Vitoria Gasteiz, hay obra suya aquí, las tres que vamos a ver forman parte de la colección permanente del museo, y aquí vamos a poder echar a Charo, gracias por estar aquí. Y bueno, tú eres una mujer muy comprometida desde el mundo del arte, con los problemas del mundo, con las injusticias, también declaradamente feminista, reivindicando el papel de la mujer. Bueno, cuéntanos cómo te ha dado por el arte social. ¿Cómo existe? Que yo después de verle a Aisha, pues es que no tengo nada que ver. Sí, algo sí. Porque, a ver, no sé. Por ejemplo, cuéntanos qué es lo que estamos viendo. Estos cuadros los adquirió el museo en 2001 y son de una serie, bueno, casi desde el principio que empecé a pintar, en lo que he hecho siempre ha habido un trasfondo, que has dicho, social, porque siempre he pensado que ya que haces algo que se va a ver, nunca creí que el arte fuera solo pura forma. Y siempre, no sé, es algo que desde que he empezado siempre he hecho algo que tenga que ver con, pues bueno, pues con una situación concreta en el mundo que a mí personalmente me preocupaba. Que siempre, la que siempre ha estado de fondo ha sido la que nunca entenderé que haya estas diferencias en el mundo, que haya el 1%, no sé qué tanto por ciento de gente, acapare el 90% de la riqueza de todo el planeta, por ejemplo, y eso me llevó a hacer estas formas de vida al margen que hay en muchos, pues en muchos lugares del mundo. Y una de las series derivada de todas estas formas de vida es esta serie de campos de refugiados. Que en esta en concreto no es ni tan bueno, era las series que siempre eran en blanco y negro, por lo de la austeridad, porque se vive muy poco y tal, y esta al revés, era un poco lo que comentaba ella, como a pesar de que son casas que son todas parecidas, que están hechas con cuatro tablas y tal, pues a pesar de eso la gente intenta crear vida, poniéndolas de otro color, cambiándoles el techo. No sé, como a pesar de eso se diferencian unas de otras e intentan hacer, bueno, algo vivible, ¿no? De un contexto así. No sé qué decir, es que me he quedado tan... Sí, la verdad, bueno, la vida sigue a pesar de todo, ¿no? Y la verdad que después del testimonio de Aisha, pues yo creo que igual es el momento de que nuestro amigo Gary igual nos relaje un poquito. A Gary ya todos le conoceréis, es una leyenda del rock euskaldun vasco desde que apareciera por aquí con los Ertzaina, hiciera 7 discos y después emprendiera una estupenda carrera en solitario con otros 7 discos. Pues ha estado ahí siempre transmitiendo, contando historias, que es lo que hacen ellas también, a través de otro medio, en este caso de la música. O sea que Gary. Yo no sé por dónde empezar, porque imagino que como todos vosotros sentís con cierta congoja. Yo he vivido en zonas de conflicto, en Perú, en la época de Fujimori, en la República Democrática del Congo, pero siempre he pensado que el conflicto era yo. Yo era el conflictivo. A raíz de esto, estas canciones que os voy a tocar son canciones que hablan de lo que fui y de lo que soy, de lo que fuimos y de lo que somos, esa trayectoria. Gaude tu
Van despacio, se piensan y luego al final hasta que se pueden realizar. Pero sí, estaba en mente y además, pues bueno, profesionalmente yo me dedicaba a ello y estaba pensando, bueno, estaba preparando el que fuese aceptada también en la Asociación de Artistas Nacionales, porque ya pertenecía al de la ciudad donde vivía y bueno, pues estaba en mero trámite para
para poder ser ya aceptada en ello. Vendía obras de vez en cuando, hacía exposiciones, enviaba también a otros lugares, expuesto en distintas ciudades de España, en Italia, en Suecia. Era una profesión en la que estaba desarrollándome, avanzando poquito a poco, porque esto va despacio, pero por lo menos iba en un rumbo, cosa que la guerra lo detuvo, y al llegar aquí pues me ha tocado tener que sobrevivir, tener que mantener a mis hijas, intentar sacarlas adelante, sobrellevar toda la mochila, superar todo lo que se ha pasado y bueno, pues, buscar trabajo e intentar buscar una estabilidad que todavía hoy por hoy pues está mejorando poquito a poco. Ciertas facetas, ciertas partes de mi vida están mejorando, de hecho han mejorado, pero hay otras que todavía hay que mejorar. ¿Has vuelto a una vez aquí a pintar? He hecho algo, pero muy poquito. Personalmente me ha afectado mucho. El hecho de tener que pensar también en otras cosas, que primero está el comer, primero está el superar la crisis, por llamarlo de alguna manera, y quizás no termine de encontrar la manera de poder rasgar todo eso. Pinto, pero todavía sin proyectos ya ni a corto ni a largo plazo, lo único que sí, preparando ideas, intentando ver un camino por ahí. Escribo también, y entonces pues, en algún momento también he escrito varias novelas, intento publicarlas, pero todo va muy despacito porque hay otros temas que me absorben más. ¿Tus hijas qué tal se han adaptado? No habían vivido aquí. No, ellas nacieron allí y la primera vez que habían venido aquí fue al salir de allí, por la guerra. Se han adaptado fácilmente porque ellas hablaban el mismo idioma. De hecho, son niñas que si las oyes, escuchas hablar, no tienen acento. Entonces sabían leer, sabían escribir. Quiero decir en castellano. Luego nuestras costumbres pues las manteníamos allí, entonces en la vida diaria no han encontrado diferencias más que pues, ciertas cosas normales de la sociedad o así, pero bueno, no ha sido difícil para ellas. De todos modos, los niños tienen una manera distinta para sobrellevar los problemas. Y mis hijas en concreto, pues se han construido una coraza después de haber salido de allí. De hecho, no les ha agradado mucho hablar de todo este tema. Aparentemente no tienen ningún problema, parecen unas niñas normales, y quien las ve, pues ni de lejos imaginaría lo que han pasado. Pero, pues bueno, se han creado una manera de evitar el dolor. En el fondo no es más que eso, evitar el dolor. Y seguir adelante. La única secuela que más fehaciente que tienen ellas es el hecho de tener que dormir con la luz encendida por las noches. Quizás se debió a los meses continuos que tuvimos que estar sin luz, sin electricidad y sin luz alrededor nuestro, sin luz en casa, con las persianas bajadas. Charo, vamos a ver otra obra tuya. ¿Vale? Sí, la que estamos, ¿no? Y no sé, hay que preguntarte, ¿cómo te sentirías tú si tuvieras que empezar de cero, haber perdido toda tu obra en un lugar desconocido? Bueno, desconocido, que hay ya
ya sabía dónde venían. Pues esto no se sabe hasta que no te pasa. Cuéntanos, cola de la historia. Esto es un campo de refugiados clásico. Pero bueno, esto lo hice con un proyecto que tiene Arthur que se llama Grey Flag, que era para una banderola, una pancarta que hacen y ponen la fachada del museo. Iba con una leyenda arriba que decía hasta cuándo tendrán que esperar en la cola de la historia. Y se refiere más al problema del Sáhara, que es un país expropiado de su territorio y están viviendo así. Y bueno, es un campo de refugiados y el título es ese, cola de la historia, hasta cuándo tendrán que esperar ahí. ¿Cómo me sentiría yo si tuviera que empezar de cero, desplazada en un sitio así o en otro país? Pues no lo sé. Seguramente pintaría, creo, no sé. Pues como hacen los niños, ¿no? Porque necesitan pintar para canalizar por ahí lo que no pueden decir, ¿no? Con palabras, no sé. Pero es que no lo sabes hasta que no te pasa, porque es durísimo, o sea, es terrible. O sea, yo lo que me siento es súper afortunada de vivir donde vivimos. Bueno, también hemos tenido nuestros episodios en la historia, porque le veo a mi padre que también nos suele contar las bombas que veía cuando era pequeño. Y no sé, creo que tenemos suerte en ese sentido, pero que, o sea, yo cuando veo, y volviendo a la pregunta que me has hecho antes, el tema es que yo, a mí lo que no me deja en paz cuando me pongo a hacer mi arte es eso, todas estas cosas que están ahí como, ¿no? Que se pueden ver ahora en internet. Que el 80%, por ejemplo, de los refugiados sean mujeres y niños. O sea, es que el 80% de la gente que termina siendo las víctimas siempre son la gente más vulnerable. Y luego, entonces, cuando me pongo a pintar, pues que no me sale hacer esas otras cosas que son más, igual de corte, más estético, lo que sea. Y aparecen siempre estas cosas. En esta serie. Aisha ha dicho antes al principio que allí en Siria el artista es una persona admirada. ¿Tú, como artista aquí en este país, crees que los artistas gozan del mismo respeto o admiración que pudiera ser el caso de Siria u otros países? Pues no lo sé, creo que no. Eso tú ya lo sabes, porque también eres artista. No, yo soy periodista. Has hecho esta pregunta, pero eres cantante. Bueno, cantante es latino. Bueno, músico. Que bueno, que la respuesta, pues sí, hay países donde se tiene mucho más respeto al artista, sí. También estoy de acuerdo con ella que cuando las prioridades son otras, más básicas, pues como que la cultura pasa a un plano más, ¿no? A un nivel posterior. Y sí, que hay mucho que avanzar aquí para ayudar a la cultura y al arte, por supuesto. Porque es una parte de... Yo creo que eso ayuda a que haya más... Quiero decir, menos injusticia en general, a que igual evite guerras. Yo sinceramente sí que creo que el arte cambia a las personas. Por lo menos a las que, no sé si al público, pero a la gente que lo practica, sí. Y eso ya me parece como un puntazo. Quiero decir, que te hace la mejor persona, creo. Al menos cuando estás en ello no estás haciendo nada. O sea, e intentar hacer un mundo mejor a tu manera, en tu choquito. Vamos a ver otro cuadro de Aisha, San Simeón, ¿qué es esto, Aisha? Pues estas son las ruinas de una basílica donde vivió San Simeón el Estilita y era lugar de peregrinación para cristianos. Estaba a las afueras de Alepo, a 30 kilómetros o así. Bueno, entonces quedaba esto. Creo que hoy queda menos todavía. Pero, bueno, pues este también lo pinté en un momento en el que estaba tranquila y lejos de pensar lo que iba a pasar. Pintaba esta obra sobre todo porque, bueno, pues porque me apasionaba la arqueología del país tan, tan rica. Y la verdad es que me causa un dolor terrible porque no solamente
el hecho de haber destruido todo eso, sino que les hemos quitado la historia a esos niños que quedan, que algún día serán mayores, les hemos destrozado su cultura. Y digo hemos destrozado porque realmente no se les ayuda mucho. ¿Cómo ves desde aquí ahora, lo comentaba antes al principio, la respuesta de Europa que se impone a la ley de las libertades y de los derechos en el tema de los refugiados? A ver, Siria no es que sea el problema más importante del mundo, porque hay cantidad de circunstancias iguales o semejantes. Pero bueno, pues nos ha tocado más porque rozan frontera casi. El problema de que no se les ayude es sobre todo porque falta mucha empatía. Jamás nos paramos a pensar que algo así nos pueda pasar, pero es que ni siquiera intentamos imaginarnos qué es lo que se puede vivir en una situación así. Esos niños, esas mujeres que salen de allí, esas familias o las pocas que quedan, la mayoría incompletas ya, lo que intentan es sobrevivir porque por detrás les están matando. Y ya a lo mejor no les queda tampoco ni siquiera dónde volver. Y por delante se les da un portazo. Me pregunto qué hubiese pasado en este país si hace años, cuando hubo también conflictos, les hubiesen hecho lo mismo. Pues imagino que esto es algo que hay que reflexionar sobre ello. Vivimos muy mediatizados, tenemos mucha información, pero nos está volviendo inmunes al dolor general. Entonces, ¿de quién es la culpa? Imagino que de todos. Además, somos de fácil memoria, hablabas de padre que todavía contaba los bombarderos. Tampoco hace tanto tiempo que aquí sufrimos una guerra y hubo muchísimos niños que tuvieron que ir a Rusia, a Bélgica, a Inglaterra, a otros países que nos acogieron y parece que eso lo olvidamos. Vamos a ver otro lienzo tuyo ya, es el último. Este es un cuadro que se titula 53 años y tiene un subtítulo que es Oriente Medio. Y bueno, tiene un color así como verde militar. Y lo hice también en 2001. Era justo cuando Estados Unidos entró en Irak, diciendo que iba a entrar a una especie de guerra de ataque preventivo, le llamó. Y que se inventó una serie de frases así como ataque preventivo y fuego amigo, fue cuando surgió todo este vocabulario como ridículo, que no había por dónde cogerlo, y que además era para instaurar la democracia en un país donde se supone que había armas de destrucción masiva, que nunca encontraron. Y entonces, en esa época hice muchos cuadros con este color y tal, con este verde khaki militar, y este es uno de ellos, pero este se refería más al conflicto entre Israel y Palestina, y ese está en la zona esa de conflicto. Y en este, si te fijas, igual en la diapositiva no se ve, pero si te fijas hay una serie de lugares como de arbustos, y los arbustos en vez de ser árboles en realidad son explosiones. Las casas que están cerca pues están como acompañadas de metralla y así, pero esto se ve más en la pieza natural. Y bueno, esta es un poco la historia de la obra esta. ¿Crees, igual que Aysan, que tenemos un exceso de información continuamente y esto nos sensibiliza también ante el dolor? Sí, yo creo que ahora mismo es la forma de censura actual es el exceso. O sea, como que vivimos una situación de estar expuestos a constantes desgracias, problemas, catástrofes, desastres humanitarios de todo tipo, como que están todo el tiempo bombardeándonos en los más media con ellos, que al final es como que, ah, vale, esto pasó ayer, mañana, hoy ha ocurrido algo peor, y es como que al final se te hace la piel dura
O que, o sea, realmente es una forma de paralizarnos. Por un lado, paralizarnos por el miedo, y por otro lado, paralizarnos por la sensación de vivo en un mundo completamente... Y creo que yo siempre digo que es una selección que alguien hace por ti, para que tú veas eso. Pero eso no es el mundo, en realidad. O sea, existe, tú lo puedes, estás aquí para decirlo, pero yo pienso que esa selección es una selección interesada también. Y es exceso, ¿no? O sea, pero bueno, el que haya público aquí quiere decir que no todo está perdido y que no todo el mundo tiene la piel dura y que, bueno, que al final han venido aquí pues para poner su grano de arena y ayudar a esta organización, ¿no? Algo, o sea, quiere decir que tampoco hay que ser tan derrotista. Yo por lo menos estoy intentando no salirme un poco de ese perfil, porque como todo te lleva a ser derrotista, al final voy a darme la vuelta, porque con esto no vamos a ningún lado. El arte tiene el poder de sensibilizarnos, y una de las artes que más increíblemente nos llegan es la música. Entonces yo le pediría a Gary que igual ahora es el momento de escuchar otra de sus maravillosas canciones. Estoy en la isla,
kanpoan otzen itxan duela. Kopak altxatzen ditxun bitartean. Erezi du bizitza, bizitza honen. Zidu bizitza, bizitza hone. Egur berria, erur zarda esatzen. Uartko lurri, tabu gurea ospatzen. Rebelde batzu, sinia dantzatu zuten. Gupoainko bat altxatzen ditugueren. Asalzago gaua elkarrekin. Ezer ez da betiko gaua. Asalzago gaua elkarrekin. Ya habéis oído, Aisha también escribe y bueno, pues va a tener a bien leernos uno de los cuentos que ha escrito, así que vamos a escuchar. Broma macilenta. Me llamaron Abraham en honor a mis raíces, pues al nacer mi rostro arrugado emparentaba con el de un tío abuelo de perfil más granujo que el mío. Aquel día me habían dejado solo en casa con mi merienda. Quise imitar a un veterano ideando travesuras más que aventuras, con la excitación de hacerlo vedado, pero al fin, como quien chapotea por el agua, solo pasé de la tele a la PlayStation y de ella al Wii. Cuando la emoción depuró hasta su última gota, maldije mi reino soberano en el hogar lanzando un sortilegio por ver si me caía un hermano que viniese a silenciar los feos de mi infancia. En ese desliz afónico de vocablos sonó el repique de un sollozo sobre la mesa. Como a mí nada me espanta, reviví y ciego me abalancé en picado sobre un periódico allí tirado. Estaba doblado en la sección que gasta palabras de las cosas que pasan en países de afuera. Supongo que mi padre, desmoralizado como siempre cuando llega a esos lances, por lo mal que va el mundo, por tratarse del nuestro, lo dejó para no seguir leyendo, profiriendo frases no confesables sobre los políticos y Dios. En mi arrojo erré el cálculo, lo que no me sorprende porque se me resiste a rabiar, siendo de ese modo embebido por los ojos empapelados de un niño algo mayor que yo. Sus ojos morunos lacrados de oliva, traspasaron las trazas de pliego y tinta. Eran los ojos cansados, fundidos en un rostro de trigo cenizo con la piel tirante y el corazón desgastado. Tras él solo había un humo gris que velaba el sol y apagaba el brillo de sus pupilas. Como en un hechizo, ese brillo suyo me deslumbró y antes de darme cuenta me encontré en el mundo plomizo y macilento de una fotografía de mal de color. ¿Cómo te llamas?, le dije, ágil de resortes, recuperando el equilibrio. Ibrahim, me contestó sin tristeza ni alegría en su voz, sin sorpresa ni enfado,
sin emoción. ¿Por qué estás agachado?, le pregunté con la boca perforada, alcanzándole mi bocadillo que no cogió. No tengo fuerzas. Su voz empozada me dejó en el aire lo que dura un sollozo. ¿Quieres que juguemos? Yo cierro los ojos y tú te escondes. Me giré esperando en el recuento de los únicos números que no se me resistían. Antes del 20 ya me confundí y ansioso quise buscar a mi tocayo. ¿No te has escondido?, exclamé al verle aún allí clavado. Es que no puedo moverme. ¿Es por eso que no juegas?, le dije apenado por quedarme sin recreo. ¿Podemos buscar otros juegos? Ibrahim no contestó. La nube se disipó un poco. Aquella bruma macilenta se fue puliendo. Quiso darme su mano de cuatro dedos y me aparté. Aún restándole mi apoyo, trató de levantarse con esa perseverancia que es solo patrimonio de la infancia. Más aún, sus pantorrillas, que no eran sino dos enseres mordidos y desgarrados por las partículas de metal que mataran a su padre, un misil que no quiso errar el tiro. Les faltó las fuerzas y de nuevo cayó, apretándose el bajo vientre también perforado. Yo, que nunca tenía miedo, me asusté y empecé a llorar. Tanto lloré que del suelo brotó un chorro de pena y dolor, y en mi desconsuelo, emborronada la vista añeja de quien lo ha visto ya todo, se eclipsó Ibrahim tras la gogosa pared de papel de aquel pobletín gastado con sus páginas bañadas de sal. El papel se hizo pelota y mi hermano desapareció. ¿Qué será de él?, me pregunto con espanto, si ya jugar no puede en las cálidas calles polvorientas de su pueblo olvidado de Dios. ¿Seguirá coleccionando trozos de metralla en los trasiegos vespertinos de su ganado? No lo creo, pues me dijo que se había mudado, desfilando sin mirar atrás, cargando en sus bolsillos rotos las pesadillas y los lamentos, a ver si en el camino se perdían por entre los renglones de este cuento. Desde entonces, en la noche, me despeja un hedor al bisú, y de día, la impaciencia por escuchar cada tanto los perjurios de mi padre, para lanzarme sobre la mesa, más rápido que lleva el diablo, a por los retazos de prensa. Agitado en una impresión que no alcanzo a descodificar, me pongo a rebuscar en ese ovillo de palabrería y calcomanías a todo color, deshilachando lo que me estorba por si por fin encontrara de nuevo la bruma macilenta y la sombra de mi hermano, de ese al que mataron por dentro. Gracias, Aisha. Forma parte de una colección donde está, podemos hacernos con un libro de estos. Está editado aquí. Sí. Sí, está editado por arte, por Órbita Literaria, se encuentra en internet, y Teo Revilla, un escritor y pintor que también escribe relatos en el país, lo sacó. ¿Cuándo escribiste? Fue nada más llegar de Siria, porque se me afecta el leer este relato, es porque ese niño es familiar mío. Bueno, es vuestro turno. Si tenéis alguna pregunta que formular, vais a marcharles. Buenas tardes. Y si no, pues le pediríamos a Dari que nos sacara también de este... Está con moja, por favor. Gary, eres tan amable. Ya. No os voy a hacer una versión de paquete de chocolate, ¿no? La verdad es que hemos sido tocados. Quiero decir que cantados. Pedro, tú eres el que no, mandas. No, así me he pasado de la escena. Fui
fui, lo que soy, lo que fuiste en Alepo, en Bilbao, lo que eres ahora. Tú también, Charo, lo que fuiste, lo que eres, Pedro, todos. ¿No? ¿Y qué más se lleva muchas veces? No todos. Fuimos lo que somos, lo que seremos. Desastre. Pero te hace pensar, al final te hace como reconducir tu vida y estar como más en paz. Cuando desde el espejo retrovisor ves sin nostalgia, una nostalgia es una palabra que no me gusta, pero sobre todo cuando ves qué es lo que fue, pero estás más centrado en el hoy, en la hora, que en aquello que perdimos o dejamos. Es una perdición, sí. Sasti. Gracias a Contra un Lingua, gracias también a Save the Children por lo que hacen. Ya sabéis que si queréis aprender idiomas, tenéis Contra un Lingua. Y si queréis contribuir, tenéis también la página de Save the Children. Sí, perdona. Quería dar las gracias a todos vosotros por este día, a vosotros por acudir a Save the Children, al Artium. Y a Elena Mondragón por permitirme darles voz a esos refugiados, tanto a los que no han sobrevivido como a los que todavía están con vida.
y también a Félix Araico, mi compañero que me ha devuelto la ilusión de vivir. Izan da oso motiboa, Gari, espektakular, otzondo, Txaro, Pedro, Aixa, zora garria, creo que todos nos llevamos de corazón, en el alma, bueno, un pedazo de historia para recordar y para comentar. Ahora para acabar, vamos a hacer una foto de familia, vale, vamos a pedir, bueno, sacar todos. Le quiero pedir a Iki, que viene de este aquí, que ha estado ahí peleando toda la charla, aguanta como un valiente, ¿vale? Que esté aquí adelante. Entonces, si queréis, nos acercamos y se nos sacan unas fotos. Y luego, los que queráis, en la entrada que tenéis, si nos dejáis vuestro nombre y apellidos y una cuenta de correo electrónico, os rondamos la fotografía. ¿Vale? ¿Y el que no tiene correo electrónico? Hablas conmigo y grabes. Vamos aquí, alto, acercado. A ver, Chiqui, Torre, Chiqui. Torre, Torre. A ver, acercad por favor. Well,
Carlos, todavía no.